Y mire, además de los incendios y la mala calidad del aire, nos enfrentamos también a la falta de agua. En Nuevo León ya le hemos estado dando seguimiento a la situación que impera ahí. Por primera vez en sus 52 años, la presa de La Boca dejó de abastecer agua a Monterrey y a la zona metropolitana. Ayer cerraron, literalmente cerraron la llave. Está al 13% de su capacidad, pero el agua apenas y servirá para que subsista, sobreviva ahí la fauna, la flora del lugar. Las autoridades estatales aprovecharán el bajo nivel del embalse para desasolvar la presa y que está en óptimas condiciones para la temporada de lluvia, que esté lista. Y ante este panorama precisamente de sequía ahí en Nuevo León, el gobernador Samuel García se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Ahí le presentó algunos proyectos para garantizar el abasto de agua en Monterrey. Se dijo contento a partir de esta charla, esta plática que sostuvo con el presidente. Gran reunión con el presidente Andrés Manuel. Vamos a arreglar el tema del agua de una vez por todas para Nuevo León, para la zona metropolitana. Vienen muchos proyectos de agua y también muy contentos porque estaba la gente de Banobras, de Comunicaciones y Transportes, de Hacienda. Vienen buenas noticias para Nuevo León, vienen más participaciones, más aportaciones, el proyecto del tren suburbano.